Creo que infravaloré el viaje hasta aquí. La nieve y el paisaje glaciar ralentizaron nuestro trayecto, y Val casi no podía volar con este frío para explorar el camino que teníamos por delante. Casi nos habíamos quedado sin provisiones cuando llegamos a las puertas de la ciudad de la Guardia de Hielo, pero los hombres de la tribu nos dieron la bienvenida como aliados de Ash, y también nos dieron de comer. Este lugar no se parece en nada al campamento de la tribu de Avarosa, ni al regimiento ambulante de Sejuani. Por algún motivo, esta ciudad parece vieja y nueva a la vez. Sus estructuras de piedra negra tienen sin duda mucho tiempo y escalan por los muros de los glaciares. Me pregunto cómo se construyeron. Lisandra, líder de la Guardia de Hielo, es una mujer cultivada y elegante que se desenvuelve con la presencia y clase de una reina. Me recuerda más a la nobleza de Demacia que a los bárbaros de Freljord. Puede que por eso no le guste a Val. Nos han tratado bien como emisarios de Demacia, pero hay algo que no encaja. Lisandra no suelta prenda de su alianza con Ash. Le pregunté por la amenaza troll, pero ella cree que se sobreestima. Lisandra tiene claro que la Guardia de Hielo es capaz de acabar con los trolls y proteger el este, pero si ese fuera el caso, ¿por qué no ha devuelto el ataque? Cuando mencioné a la Bruja de Hielo, negó los rumores que yo había oído en los cuentos infantiles. La Guardia de Hielo insiste en acompañarnos a todas partes y hay zonas de la ciudad que no se nos permite visitar. ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? Si guardan secretos aquí, los descubriré. Por la noche, Val y yo investigaremos la ciudad. Los guardias no se enterarán de que abandonamos nuestro alojamiento. Algo no va bien. Me moví sigilosamente por la ciudad con Val revoloteando alrededor. Este lugar es incluso más raro por la noche. Muchas de las estructuras de aquí están marcadas con un símbolo de un ojo abierto y expectante. Está en todas partes, vigilando la ciudad y a todos los que estén en ella. Y no me gusta que me observen. Nos topamos con un grupo de la Guardia de Hielo en la oscuridad. Se arrodillaron en torno a una gran piedra y hablaron en una lengua extraña, venerándola. La Guardia de Hielo oculta algo, algo que claramente es más importante para ellos que una alianza con los avarosanos. ¿Qué planean? No me quito de encima la sensación de que nos observan. No estamos a salvo. Val y yo nos vamos. ¡Ya!